¿Qué hace? ¡Que Abril acaba de besar a Unai! Hoy Abril, la mejor amiga de mi hija, ha besado a mi hermano, el cual casi estaba saliendo con Ari. Todo el video es súper interesante, peleas, abrazos y por último el beso. No creerás cómo ha reaccionado Ari. Quedaros hasta el final y darle 30.000 likes. Así comenzó todo. Estoy cansada de ver, estoy harta de que Ari y Unai estén todo el rato juntos. Hoy voy a hacer una cosa increíble y es que voy a ir a hablar con Unai, que está en la habitación de Ari, porque es que esto no puede ser más y voy a ir a hablar de nosotros dos. ¡Dios! ¡Se me está mirando la olla! ¡Cómo me gusta la colchoneta, chicos! Chicos, ¿qué hacéis aquí? A ver, hija, relájate ya. Madre mía, cómo viene. Uy, espera, espera, el tsunami que viene. Uy, espera, espera. No, que es una mini, que es una mini. Escúchame, Unai es mío y ya está. ¡Ostras! ¡Ostras! No, es que es la verdad, tú estás con él por interés y punto. ¿Por interés? Sí, por interés. ¿Por interés? Que no lo puedo hacer TikToks con él y es por interés, ¿no? Yo TikToks con él, yo lo hago por divertirme, ya está. ¡Es la mejor cosa de toda la maldita casa! ¿Por qué gritos en la parte de arriba, tío? Vale, pues ya está. También estoy con él por divertirme y a lo mejor por otras cosas. Ah, estás con él de interés, ¿no? Porque te quieres divertir y ya está, ¿no? Lo estás utilizando. Eso es lo que estás haciendo tú, por eso sabes tanto, ¿no? No, escúchame, y además que él está contigo porque eres Ari, porque eres la hija de Arta, porque estás todo el día grabando. Ya se está liando, chicos, ya se está liando. Rápido, vamos. ¿Qué estará pasando, chicos? Ya voy. Que no, que aquí no pasas, ¿eh? Va a liar, ¿eh? Quieto. ¿Qué hacéis? ¡Dejadme pasar! No, que no puedes, que los niños no puedes. No. ¿Pero vosotros sabéis lo que está pasando ahí o no? Sí, se está liando mucho. Vamos, dejadme pasar, que quiero ver lo que está pasando. Que no vas a pasar. Tío, para allá. Prohibido el paso. Exacto. No. Que tú no te pases, sí. Escucha, Unai, estás mintiendo y ya está. Bueno, que sí, malcriada, que te vayas. ¡A las manos no! ¡A las manos no! Tranquila, mira, relaja un poco, me voy para el cielo, no porque tú me la... Sí, muy bien, pesado. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Pero que lo tengo que solucionar! ¡Quiero ver lo que pasa! ¡Son niños! ¡Ellos pueden solos! Como no me dejéis pasar a ver lo que está pasando, vais a tener serios problemas con el rey de la casa, tío. ¿Qué crees que me das miedo? Ah, ¿tú eres el rey? ¿No era el perro el rey? ¡No! ¡Para! ¡No! Es que pesados, tío, me voy. Eso, vete. Sí, vete. ¡Vamos! Lo único que os voy a decir es que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir al canal, que es totalmente gratis. Acabamos de empezar el vlog y se está liando ya seguramente parda. Y también dejaros un pedazo de like, a ver si podemos llegar a 40.000 likes. Y obviamente yo me voy a colar sea como sea. Natalia, ¿eres consciente de que se está liando parda? Y nuestra visión hoy es que se líe parda. Por supuesto, como soy la reina del chisme, si no se lía, me aburro. Así que ¡sí! Hoy Nácar y Natalia contra Guille y Arta. ¡Vamos! Madre mía la que se estaba liando. Pero vais a ver que esto no es ni un 10% de todo. Hemos publicado un vídeo en el canal secundario como todos los sábados a las 3:40 hora española. Por lo cual después de ver este vídeo ir a la primera línea de la descripción y verlo. Un test de inteligencia súper interesante en el cual descubriremos quién es el más tonto de la Máximo Squad y quién es el más listo. Primera línea de la descripción, ver este vídeo hasta el final y después ir a disfrutar el del canal secundario. ¡Sigamos! Y una cosa, solo por curiosidad, ¿por qué no puedo ir a hablar a solas con Abril? A ver, primero de todo, va hablando mal de mí, va hablando mal de ti, va hablando mal de todo el mundo para quedar bien y lo único que es una falsa. ¡Gritos! ¡Puedes descubrir! Vale, están aquí dentro. Creo que Ari no lo ha llevado a la otra. Sí, está ahí Ari con una igual. Segundo, ella solo quiere fama y se cree la reina y se cree que ella lo sabe todo. O sea, esta típica etapa de preadolescencia que se pasa tan mal, pues la está pasando. Y no me gustaría saber que, ni que me llegara a las orejas de que sigue hablando mal de mí, aunque no me sorprendería. Y tres, porque me cuesta decir esto, pero es mío. Ya está. Vale. Solo por eso no podría hablar con ella. Que sea, a lo mejor me tiene que decir algo importante o algo. O sea, que te interesa mucho lo que... No, tú más. No sé, pero llevo insistiendo muchas veces. O sea, que vas a ir detrás de ella por No. Vale, Natalia, se están peleando un montonazo. Vale, pero ¿qué hacen? Parecen un matrimonio. ¿Por qué se pelean así? Me duele decir esto, pero te tienes que quedar aquí sin salir y acercarte a ver tampoco.
Vale. Vale, Ari le está prohibiendo salir de la habitación a Unai. ¡No! ¡Hala! Pues sí que es controladora, ¿eh? Sí, sí, sí. Le tenemos que comer la cabeza para que se vaya con Abril. Exacto. Y con Ari a la vez. Ya. Así Ari se enfada con Unai y se lía aún más. A ver, es que me has preguntado que por qué no te podías juntar con ella. Eso es era por curiosidad. Bueno, me llevo el móvil. Te he dicho que la y como salgas, no entras. Vale. Así que tú decides. A ver, es un poco tóxica, pero es muy guapa. Vale, Natalia, creo que Ari se acaba de ir de la habitación. Vale, Manuel, es el momento. Tenemos que entrar a comer la cabeza. No, no, no. A ver, ¿cómo se hace esta maldita cosa? ¡Estoy alta! Abrir, 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 ¿qué te pasa? Para, deja. ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, ay, ay, ay! ¡Para, que no me apetece harta! ¡No me apetece jugar ya, para! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para! Voy a cocinar su pelo, chicos. Voy a cocinar su pelo. ¿Quieres que te cocine tu pelo? ¡No! ¡Abril! Esto va a ser el langostino, el mejor maldito condimento de absolutamente todo el mundo. Ah, no sé qué hacer, si quedarme aquí, ir a hablar con Abril. ¡Unai, amigo! ¿Qué pasa? Ya no eres Unai el guay, ahora es Unai el hámster, ¿eh? ¡Tienen aquí encerrado! ¿Vosotros? Para. Si no me dices lo que te pasa, pues yo tendré que cocinar tu pelo en la plancha. No, 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 para, te lo digo. ¿Me lo dices? ¿Me dices? Sí, sí. Vale, pues dímelo. Venga, cuéntame, ¿qué pasa? Primero. No, dímelo. No, 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 no. Vale, vale, ya paro. Okay. Antes de todo, decirte que vas muy guapa con esas pedazos de sudadera de Harta Moda. Que ya sabéis que Harta Moda está en la primera línea de la descripción. Tenéis absolutamente de todo, de todo, de todo. Top sudaderas, absolutamente de todo. Así que ir a la primera línea de la descripción. Decidse a vuestros padres. Y ahora sí que sí, Abril, cuéntame lo que pasa. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Te tienen aquí encerrado? Así eres de guay. Te manejan las chicas como quieren. Que sí, sí, que sí. A mí no me maneja ninguna chica. ¿What? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tienes que hacerte respetar. ¿Yo? Claro, si no, se te van a subir aquí a la cabeza. Uh-huh. Y sabes lo que va a pasar, ¿no? Que te vas a quedar sin una y sin la otra. ¿Por qué? Si yo estoy obedeciendo las órdenes de una, ¿por qué me voy a quedar sin ella? Vale, ¿qué tienes ahora? ¿Un sargento? Ah, ¿un sargento? Uh-huh. Ya, en verdad, tienes razón, pero... ¡entonces la voy a perder! Vale, te lo cuento, pero no te enfades. Yo te prometo no enfadarme, pero cuéntame lo que pasa. Pues es que estoy harta de una y Ari, porque es que los dos no pegan ni con cola. Yo creo que Unai estaría mejor conmigo, no con Ari. A ver, Abril, escúchame una cosita. ¿Por qué piensas eso? Pues porque Unai y Ari no pegan con nada y Unai está con Ari porque es Ari, porque es tu hija y ya está. ¿Tú crees que están por interés mutuo? Exactamente. ¿Y con quién debería estar Unai? Pues conmigo, obviamente, que te enteras. Ya está, Abril, te lo juro que te voy a arrancar ese pelo. ¡No! ¿Sabes qué pasa? Que esto con Abril no pasaría, porque claro, si tienes que ir con Abril, ¿no ves que Ari es una marimandona? Claro, chaval, tú lo que tienes que hacer es darle celos. Te vas a ir con Abril, eso. Pim, pam, no sé. ¿Qué? Que me ha dicho que si me voy de la habitación que no vuelva a entrar. ¿Ves? Te está limitando. ¿Qué es tu profe ahora? No. Te han castigado aquí en la habitación. ¿Qué vas a hacer el caso a una niña marimandona malcriada? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que salga y vaya a hablar con Abril? Están ahí los dos y ya está, ¿vale? Me da igual que estén los dos. Yo voy a hacer lo imposible para que estén yo y una y ya está. Y Ari se vaya. Es que, Abril, estás siendo muy celosa. ¿Yo celosa? ¿Encima no me vas a apoyar a mí? Ah, vale, muy bien, me parece muy feo, Harta. ¿Sabes qué? Me voy. Madre mía, chavales. O sea, Abril está muy, pero que muy, muy, muy celosa. A ver, por una parte lo entiendo, ¿sabéis? Porque sí que es verdad que últimamente están pasando como cosas súper raras entre Ari y Unai, que no estaréis viendo dentro de cámaras. O sea, yo creo que están bien, pero es como raro a la vez. A lo mejor Abril tiene algo de razón. ¡Pues claro! ¡Tienes que darle! ¡Darle duro! Y hacer lo que tú quieras sin poner la ley. ¿Aquí quién manda, eh? A ver, ¿si me pilla o qué? ¿Que quién manda, he dicho? ¿Tú o Ari? En este caso a Ari. Vámonos, Natalia. Unai el cagao. Unai el cagao, yo me pido. Unai el vámonos. Sí, así sabes qué te va a pasar. Que vas a perder tanto a Ari como a Abril y te vas a quedar solo. Y vas a ser Unai el solitario. Vale, sí, sí, vale. El solterito, Unai. No sé qué hacer. ¡Aguanta! Y que sepas que Natalia y Naka te quieren fastidiar a ti y a Guilleve. ¿Qué? O sea, ¿Natalia y Naka están contra nosotros? ¡Esto no puede ser! ¡Aquí va a haber una pelea campal! ¡Guilleve! ¡Guilleve! ¿Qué haces, Tito? Pues
pues intentar leer el cuarto libro. ¿Aún más por el cuarto, tío? Sí, tío, la gente va muy rápida leyendo. Yo voy por el cuarto. Pues normal, tío, porque los libros de arte, ya sabéis, el cuarto libro, Arta quiere el tsunami máximo, está súper mega ultra divertido y que lleve aún leer este libro. Sí, tío, está súper chulo, la verdad. Aunque tenemos 11 libros más, Guillebe, ¿eh? Bueno, pero yo voy a mi ritmo. Pero Guillebe, ahora no viene el tema. ¿Sabes lo que está pasando en casa o tú aquí vives en otro mundo? Pues yo vivo en otro mundo leyendo y durmiendo. Guillebe, Nácar y Natalia quieren desequilibrar la casa y estar contra Arta y Guille. ¿Cómo que contra nosotros dos? ¡Están contra nosotros dos! ¡Dice Abril que nos quieren fastidiar! ¡Pues vamos a fastidiarlos a ellos! ¿Hacemos equipo, Guillebe? ¡Hacemos equipo, tío! Nosotros dos contra esos dos malditos maleantes. Nos vamos a reventar, ¿eh, Guillebe? ¿Por qué? ¿Quieres liarla? Pues no sé, porque hablo con Natalia y me parece divertido. ¡Claro! Contra más follón, ¡más diversión! ¡No! ¡Más diversión! ¡No! ¡Son niños! Tenemos que tranquilizarlos, porque si no se lo van a creer de verdad y se va a liar aún más parda. ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¿No veis que los niños se van a creer absolutamente todas las cosas por las que están discutiendo y vamos a tener un problema? Bueno, pues eres un aburrido. ¡Viejales! ¡No es mi culpa! ¡No soy un aburrido, Natalia! Tú tienes que entender que son niños. Y tú también, eres como un bebé. ¡Ah! Tío, no seas cartonazo, si no le hagas caso. No, no, yo no le voy a hacer caso porque era esto. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Nosotros queremos la paz en esta casa. ¡Mi pelo! Que Nácar nada más tiene mucho pelo. Y mi función básicamente es liar la parda. Tengo que convencer a Unai para que vaya con Abril y con Ari para que sí, ¡pum! Mira por Arte y Guillebe. Porque sí, en esta casa nos queremos divertir, no queremos ser unos aburridos. Y un poco de salseo entre los niños de vez en cuando no va mal. Así también Unai aprenderá un poco de la vida. Así que lo que voy a hacer a continuación es ir a la habitación de Ari a hablar con Unai y a decirle que salga ya de esa ratonera. Porque él no es un hámster, es el puto amo, tío. ¿Unai? ¿What? ¡Vale! ¡Se ha ido con Abril! ¡Me va a hacer caso! ¡Eh! ¡Que no me he ido! ¡Estoy aquí, chaval! A ver, chaval, vengo a darte una lección. He venido sin Natalia, porque tú no puedes estar así. Te van a romper el cuore, te van a romper el corazón. Vamos a ver, Natalia, te lo voy a decir una vez. ¡Que yo ya no soy el de antes! ¡Cara, me estoy centrando más en Ari! ¡En Ari! Y luego viene Abril y la liarás y te dejará... Vale, chicos, Nácar está hablando justamente con Unai en el cuarto de maldito Ari. Yo voy a espiar absolutamente todo lo que diga y después voy a coger a Nácar y le voy a poner las cosas claras, porque no puede ser que Nácar esté haciendo todo esto. Que te van a dejar las dos. Tú lo que tienes que hacer es jugar como yo, técnico, ¿vale? Con las chicas hay que hacer lo siguiente, ponerlas celosas. Ponerlas celosas, yo eso ya lo he hecho y ya te digo que no funciona. ¿Cómo que ponerlas celosas? ¿Qué dices? Eso no funciona nunca. Nácar está haciéndose el loco para confundir a Unai. Que sí funciona. Tú un día te vas con Ari por ahí, pim pam pum, no sé qué, y al día siguiente que te vea hablando bien con Abril, y así se empezarán a poner celosas la una con la otra. No. Y lucharán por ti. Porque yo solo quiero que luche Ari, no Abril. Vale, lo único que os voy a decir es que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, es que significa que os está encantando. Y así hacer que Unai se vaya con Ari. Bueno, pero puedes usar eso para que Ari se ponga más celosa aún y te quiera más. Porque si eres un facilón, sabes lo que te van a hacer, ¿no? Te van a coger así, ¡pum! Y te van a dar una patada. Maldito Nácar, tío, es que se está inventando absolutamente todo. Por favor, que Unai no le crea. Por favor, que Unai no le crea. No lo estoy escuchando muy bien, pero por favor, que Unai no le crea. Te lo digo por experiencia, tengo muchos más años que tú. Soy un viejo sabio, pero solo te digo eso. Hazte caso. Ese mujeriego. Pesado, Nácar, tío. Yo un rato diciéndome que me había quedado solo. Él tiene razón. Él tiene muchos más años de experiencia. A lo mejor tiene razón. ¡Madre Nux! ¡Tú me ayudas! ¡Ven! ¿Estabas durmiendo con el libro? No. ¿Qué va? ¡Ven! ¡Levanta! ¡Ay!
¿Qué pasa? Un poquito. Es que estoy nerviosa, ¿sabes? De los nervios. Ya, no se nota para nada, ¿qué va? A ver, te vengo a hablar de una cosa muy importante. Y como eres la única persona en este planeta que me va a entender y que me va a hablar bien sin cuestionarme ni nada, pues vengo a hablar contigo. Bueno, vale, sí, suéltalo. ¿Qué te pasa? A ver, lo que pasa, Valeria, es que estoy muy indignada, ¿vale? Pero explica, ponme en contexto, ¿qué pasa? ¡Hombre, Nacar, qué! ¡Payaso! ¿Qué eres un maldito payaso, ¿eh? Que bien me lo estoy pasando aquí, hoy, ¿eh? Sí, te lo estás pasando muy bien, Nacar. Sí. Pero muy bien, es que te has vuelto un aburrido. Tú antes eras divertido. Le estás diciendo eso a Unai. Unai ya no es así, ¿lo entiendes o no? No te va a hacer ni maldito caso. ¿Le entiendes o no? Me da igual, tío, di lo que quieras. Pues lo que pasa es que yo creo, sinceramente creo que Unai está con Ari por interés, porque es Ari y punto. Bueno, no sé, eso te lo ha dicho él. No, pero pues yo pienso eso porque seguro que es eso. Porque estoy segurísima. Además que no pegan nada. Eso tiene razón. No te voy a decir que no, porque la verdad, Ari y Unai no pegan, sinceramente. Pegas tú más con Unai, pero bueno. Claro, es que es eso, que yo pego muchísimo más con Unai y ya está. Solo que la gente, pues, siempre van diciendo por los comentarios: Ari y Unai es mejor, no sé qué, no sé cuánto. Y no es verdad. ¿Por qué intentas convencer a Unai de que se tiene que hablar aquí con todo el mundo y no sé qué, no sé cuánto? Porque tiene que haber salseo. Desde que he vuelto a esta casa es una ruina, es súper aburrida, no pasa nada y es una caca. A ver, no es que sea aburrida y no pasa absolutamente nada. Es que los niños tienen que estar tranquilos. Los niños tienen que estar tranquilos. Los niños tienen que estar divirtiéndose. Pues divirtiéndose no significa hacer lo que tú dices, ¿vale? ¿Lo entiendes o no? Hola, soy harta y me he vuelto un aburrido y un viejo. Bueno, tú no te preocupes, que yo soy la mejor consejera de amor que hay en este planeta, en este mundo. Así que venga, suelta. Pues he pensado en ir a hablar con Unai y preguntarle a quién quiere más. Si a mí, a Ari o yo qué sé, a lo mejor quiere a otra persona. Ay, madre, me va a dar algo. Ay, Abril. No, como se nota que tú no sabes de nada. Pero cómo se te ocurre hacer eso con la cámara, con todo. No te va a decir eso, no te va a decir la verdad. Es que cómo se te ocurre, que no. Sé, Valeria, dime algo, yo que sé. Piensa tú también un poquito, que también tienes cerebro. A ver, he estado pensando, pero no sé si te va a gustar. A ver, cuenta, venga, verás. De Valeria me espero de todo, así que... No soy un aburrido ni un viejo, tú eres el aburrido, tú eres el viejo. ¿A qué sé, Máximo Squad? Lo que pasa es que yo no quiero que Unai la vuelva a liar entre Ari y Abril. ¡Y tú lo estás incitando! No lo incito, solo le doy consejos. Bueno, la verdad es que... ¿Tú te quieres arriesgar? Sí, bueno. De esta manera es la más arriesgada, pero seguro que funciona. Yo creo que es la mejor. Bueno, venga, Valeria, no te enrolles tanto, venga. Vale, pues, te lo digo, ¿eh? Pues que le robes un beso y si él se aparta, no te quiere. Y si no hace nada, pues eso es que te quiere. Valeria, tú estás un poquito mal de la cabeza, ¿no? A ver, que te estoy diciendo que esto yo lo sé muy bien, que yo soy la mejor consejera de amor. Entonces te estoy diciendo que eso va a servir, hazme caso. No son consejos, Unai ya no es así. Antes hablaba con muchas, intentaba ligar con muchas. Ahora está centrado por Ari, ya está. Vale, di lo que tú quieras, pero no sé a quién hará caso, ¿eh? Bueno, voy a ir a buscar a Unai, a ver qué pasa. ¡Suerte! ¡Madre mía, qué emoción! A saber lo que va a pasar ahora mismo. Es que la verdad, estoy muy, muy emocionada. ¿Cómo que Abril le va a robar un beso a Unai? Es que yo flipo. De hecho, creo que Unai me ha hecho caso, ha salido de la habitación y se está leyendo un libro en el fotocol. ¡Me cago en la maldita leche! ¡Vamos a espiarlo! ¡Vente! A ver, Unai. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Unai. ¿Qué pasa? Hola, un abrazo. No, no me das ni un abrazo. Muy feo, me parece. Es que si nos pilla Ari dándonos un abrazo. Vale, sí, está justamente aquí, chicos. Vale, Unai la ha liado parda, ha salido de la habitación, vamos. Cago en la maldita leche, de verdad. Si Ari lo ve ahora mismo es que lo va a matar, tío. Mira, mi hermano y me iba a hacer caso, toma. Mira, Ari, me da igual ahora mismo, ¿vale? Pero ahora lo importante es que tienes que venir a hablar conmigo, ¿vale? Así que ¡no! ¿Por qué? Pues porque tengo que decirte unas cosas. Pues dímelo aquí. No, porque tiene que ser un sitio más romántico, más especial. ¿Por qué? Sí, voy a ir a un sitio con flores para que me vea Ari ahí. Que no, pero no, sígueme. No. Que sí, Unai. ¿Dónde vas? Y tú, cámara. Fuch, adiós, no vengas. ¿Dónde vas? Creo que están yendo. A ver, ahí es imposible que se vayan porque ahí hay gente y ha dicho que van a hablar a solas. Entonces la única parte donde van a poder hablar a solas es ahí. Bueno, tú quédate aquí y yo voy a espiar. Chicos, vale. A ver, ¿dónde me puedo esconder aquí para que no me vean? Vale, a ver, en el agua es imposible porque me van a ver y además me van a manchar. Y en este árbol tampoco, en la chimenea tampoco porque se me va a ver. Ahí arriba... No, pero ahí...
Ay, creo que sí que me puedo esconder, vale, chicos. Lo que voy a hacer es esconderme encima del árbol. Además, como ellos son bastante pequeños, seguro que no miran para arriba y no me van a ver. Y aparte, lo que voy a hacer para espiarles y que no me pillen es básicamente que el cámara se va a ir, ¿vale, Alberto? Vete y yo me voy a quedar aquí grabando con el teléfono celular, ¿vale? A ver, venga, vete, vete, fuera, fuera, fuera. Máximo Squad, qué locura. Mirad dónde estoy, tío. Es que estoy encima de un maldito árbol. Es que no se me ve. ¿Qué haces? Acabo de besarlo. ¿Qué haces? ¿Estás loco? No, ¿qué pasa? Unai, oye, Unai. ¿Estás loco? Unai, tío, no te vayas. No me lo creo. ¡Que Abril acaba de besar a Unai! ¡Qué locura! Rusa, vive al máximo. Somos lo más. Vive al máximo. Suscríbete al canal.